Bienvenidos y bienvenidas un día más a la sonrisa de Bea. Bueno, como podéis ver, esto ya empieza a fluir, ya la vida empieza a ser fantástica, maravillosa, viajar hasta... me da igual. En fin, que ya empieza a fluir esto. Me he puesto el tinte, ya os dije que lo tenía en llamas, el pelo, y necesitaba, me lo he puesto. Os he de decir que... A ver, me voy a sentar aquí en el trono. En el trono, no, en la silla. Os he de decir que, nada, ya he limpiado, le he dado un repasito a la casa. Tranquilamente, pausadamente, ahora me toca quitarme el tinte. O sea, he barrido, he quitado el polvo, he puesto otra lavadora. ¿Qué más? He pasado el mocho, he pasado la vileda esa. He quitado un poco polvo, o sea, ya soy otra. Entonces estoy, pues eso, mucho mejor y poquito a poquito y nada. Y ahora me queda pues el poti, pues eso, como hay cositas por aquí, pues recogerlas, preparar. Y no sé, hoy pues eso, os estoy enseñando esto un poquito y en el poti cuarto. Y nada, tengo brochitas para lavar, que ya lo dije ayer, y para arreglar esto. Y a ver, una suscriptora me ha dicho: Bea, ¿cuándo vas a probar los contornos de Revolution que te compraste? ¿Qué contornos? Especifica. O dime qué vídeo es, porque es que no, se me va la... Se me va. Vale, y entonces tengo ahí lo de ayer y quiero quitarlo, recogerlo, obviamente. La caja que cayó, que tengo preparado para maquillarme, pero lo tengo ahí. Y nada, lo tengo todo bastante controlado, bastante bien, o sea, ya empiezo, pues eso, mi vida plana, ya lo sabéis. Tengo que haceros, no por nada, porque la marca me ha dicho que lo haga, y tengo que haceros lo que me enviaron de Siglam, enseñaros el iluminador, a lo mejor dices eso, el iluminador, el colorete y el contorno, igual es eso, que es novedad y tengo que hacerlo porque tengo que hacer la reseña. Me han dicho: oye, ¿qué ha pasado? Que no, que lo has recibido y no has hecho reseña, esto es muy normal. Entonces lo tengo todo ahí preparado. ¿Qué más? Recogido, sí, he puesto un poco de barrera, recogido ahí que tenía de papeles, todo recogidito. Y nada, y a ver, que no os dije esto, no os dije quién me había regalado el reloj y el bolso. Y a ver, esperaros que quite y a ver, que quite un poquito de voz. Estoy en el salón. Y quiero que veáis, vamos a ver, esto no pasa nada, os lo enseño. Ahí tenéis a Cuna y ahí tenéis a Happy. Reina la paz, casa de Bea, Happy y a Cuna. Bueno, entonces yo hablé con ella y es eso, que yo le dije que no, sin privacidad, o sea, privacidad absoluta, y que yo no iba a decir quién era, porque no habíamos hablado de decir pues nada. De, pues eso, de decir su nombre, y se lo dije, dice, sí, vea, di que soy yo. Y me lo especificó bien, es Pepi de Tarragona. Pepi de Tarragona, ha sido Pepi de Tarragona, es ella. Y nada, y que está muy contenta, tengo aquí su WhatsApp. Es Pepi, sabía que se llamaba Pepi, pero no me acordaba de Tarragona, de Granollers, no sabía bien. Bueno, pues ya veis que aquí reina la paz. Y la armonía, aquí está diminuto, que quiere dormir un ratito. Happy está ahí muy tranquilo, ¿veis cómo limpiado? Está todo limpito, todo limpito, ¿verdad que sí, Happy? Todo muy limpito, ellos están muy, muy a gustito, como veis, reina la paz. Que es muy bruto. ¡Contento! ¡Hola, Happy! ¡Que estoy muy contento! ¿Veis? Este es el juguete que les compré. ¿Veis? Esto se mueve y a Cuna le vuelve loco y dentro hay una pelotita que hace ruido. Mete la patita y se mueve. No pasa nada, tampoco lo pongo aquí. Y nada, pues eso. Que estoy muy bien. Estoy realmente bien, estoy bien. La habitación, lo enseño. Limpia, aireándose, limpia. Mirad, brilla. Y pues poco a poco retomando todo, porque por eso se me nota. Pero bueno, que estoy bien, estoy animada, estoy totalmente diferente, o sea, diferente. Bueno, lo que también tengo vídeo, como tengo, estoy ahí con agenda, tengo vídeo de que me lo habéis pedido un montón,
de la colección de perfumes y colonias que tengo ahí, que tengo un montón. También os lo quiero hacer por quitar, no sé qué, ordenar, porque hay un poco en el sentido de que hay cremas que eso de, son de los packs que solo quiero guardar, este don algodón quiero guardar, claro, aquí hay más. Entonces, bueno, lo enseño así un poquito, pero os lo enseñaré bien, os diré mis favoritas. Se puede ver un poco, ¿no? Pero bueno, hay muchas, muchas. 1, 2, 3, 4, 5, así por encima. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 4, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 2, 3, 4, 6, 67, 38, 39, 40, 41, 2, 50 aquí y aquí habrá unos 30, o sea, unos 80. A ver, son, no, hay caros y barato. Me han regalado mis hijos, por Reyes, me han regalado mi marido, yo he comprado, o sea, que pues, hay de todo aquí, un mezclote. Pero bueno, que ha sido regalos, casi todo ha sido regalos. Yo he comprado, pero casi todos los regalos de mis hijos, que van a lo seguro. Pack de Mercadona y Reyes, mamá, cumpleaños, toma, pack de mis hijos. Y nada, y muy bien, la verdad es que muy bien, muy animada, muy, muy, estoy, os lo digo, para que sepáis un poquito. Pues eso, cómo va evolucionando todo, o sea, súper, súper bien. Con ganas, pues eso, de pues ir continuando. Y el poticuarto, ya veis, es que ni entran. Ya veis que están ahí, no, no entran. De todos modos, seguiré con la pauta de cerrar. Cerraré el salón porque y así nos empiezan a empieza a trepar y todo, y estamos más tranquilas. Yo tengo sueño, ¿me veis? Ahora me quitaré el tinte, a ver si me espabilo. Y me he puesto el violín. El violín. Me gusta mucho, este es el de Mercadona. Por si queréis saber, a mí me encanta este, siempre tengo que tener, ya os he dicho, esperad, estoy en el baño, mirad, siempre tengo que tener de reposición, si se me ha terminado este es de Mercadona, Palette Intense, ¿veis? 4,99, violín intenso, este no me puede faltar, es que lo tengo ahí para tirar, pues guantes y eso, lo he dejado ahí. No suelo manchar nada, os he de decir que yo me pongo el tinte siempre, me lo pongo yo. Y sabéis, para ponerme esto que es piel, pero ¿sabéis? Yo me pongo crema, una crema hidratante que tengo ahí en el baño o la de aloe vera, me lo pongo por todo el borde y así repele el tinte. Y luego cuando me lave la cabeza, todo esto desaparece, porque si no, y mirad, ¿veis? No me mancho nada, es que no me mancho. Hombre, mi pelito ya sabéis cómo es, pero eso evita, y claro, un tono así. Pues evita manchar la piel. Bueno, pues este igual grabo algún otro después, a ver si me seco el pelo y os grabo cómo se me ha quedado, porque así es como estoy. Oye, muy mona, con la camiseta de mi hijo, de Lord Juego de Tronos, pues seguro. Pues una camiseta de Juego de Tronos de mi hijo, pues ya vendrá por ella. Un día que vendría este verano, se lo dejo aquí. Pues bueno. Pues eso, que ahora después os enseñaré cómo se me ha quedado el pelo, a ver qué tono, cómo se me. A mí me gusta cómo se me quede, menos quitar canas y ese color pajizo que se empieza a quedar, perfecto, ¿vale? Pues a ver cómo se me ha quedado el pelo. Pues ya está, se me ha quedado color violín, es que está mojadito por aquí, ya no hay canas, adiós a las canas. Ya está, me lo dejo así un poco a la virulé, ya me lo arreglaré, pero bueno, se ha ido las canas. Y se acabó, que es lo que yo quería. Y bueno, así veis en casa. Y es un momentito, se hacen un. Yo es que con este pelito yo no tengo manías. La verdad es que no tengo manías con el pelo. Ahora no tengo mucho brillo, pero tengo un champú ahí también para el principio darle brillo. Me he puesto un poquito de acondicionador, pero bueno. Y para que veáis la normalidad como es de grande. ¿Veis la normalidad hasta qué punto ha llegado? Happy. Viene aquí porque sabe que igual me siento a grabar. O sea, hasta este punto ha llegado la normalidad. Gracias a Dios, gracias a Dios. Pues bueno, os he enseñado un poquito hoy lo que he hecho. Voy a echarme un poco. Me gusta esta muchísimo. La pedí a Maquillalia. Esta, la Don Algodón Bebé. Me costó 3 euros y pico. Es cara. Pero es que huele a Don. Tiene un olor muy, muy peculiar, muy peculiar. Pues yo, un poquito. Oye, no sobra. Te duchas y no sobra. Y nada, pues eso, ya os he contado un poquito y pues nada, vamos a seguir, pues eso. Ahora ya, pues ya he hecho cositas, ya rutinita, ahora apago de aquí, rutinita. Y a continuar, ahora sí, me voy a estar, bueno, aquel está, lo voy a meter en el transportín porque está, sigue igual. Y lo voy a meter en el transportín a ver si se duerme.
Voy a... ¿Veis? Lo voy a mat... Y si no, pues ahora me tumbaré y él que se ponga entre mis piernas, que le gusta mucho. Ahora se deja acariciar, ahora sí, ¿eh? Si no, empieza a jugar. ¡Ay, mirar esto! ¡Mira, Cuquico! Y nada, pues bueno, pues nada, espero. Sé que aquí sois muchísimas, muchísimas y me han subido suscriptores, obvio. Que pues eso, que las mariposas de Bea, pues también es, intentaré estar activa enseñándoos pues más cositas de pues mi vida pues fuera del poti cuarto. Os voy a enseñar cositas porque y separar, habéis venido muchísimas, gracias a todos, a todas. Lo que quiero es, por favor, la persona que le he dicho fuera, porque es que tengo que llamar a Moni, porque como no tengo, mirad, tengo más de 1000, pero me faltan las horas, las 4000 horas, para poder hacer yo cosas. No os puedo poner corazón en las mariposas todavía, no. Y resulta que la persona esta que dije que vean, ve una camada y la tira en un contenedor y ese tipo de cosas, pues está en el canal de las mariposas y entonces le he dicho que se vaya. Que se vaya porque no la queremos, yo creo que no la quiere nadie, yo la primera, no sé vosotras, yo no sé vosotras. Le he dicho que se vaya porque no la puedo bloquear, voy a intentar en el ordenador. Lo he intentado con el móvil suelo poder hacerlo, pero no me ha dejado, a ver si puedo con él. Porque me pone, persona bloqueada, pero no sé si en las mariposas está también bloqueada, al ser el mismo, o sea, ser yo la dueña de los dos canales, no lo sé. Pero bueno, que se vaya, ya sé, y se lo he dicho, vete, no te quiero aquí, pero porque no puedo bloquearle a las mariposas, porque me faltan horas de visualización para yo poder, pues, tener comunidad, pues, todo lo que ocurre con, a ver, monetizar sabemos que no, porque no está muy en movimiento, pero bueno, además, lo que yo monetizo, vamos, que lo fliparías, pero en fin, bien. Y nada, pues eso, voy a intentar a ver si la expulso, que no pude, pero sí que le he dicho que se vaya, a ver si por motu propio, por vergüenza se va, y por dignidad, que se vaya, y ya está, no pido más, no pido más, ¿vale? Y nada, y este, intentaré pues eso, pues las mariposas que se mueva, y pues ratitos como se ha dormido, se despierta porque hablo, pues, y sí, pues... Ahora que a mí yo, pues que ya he vuelto a la normalidad, más adelante, salir más a la calle, pasear, pues os enseño cosas a las mariposas. Y así no mezclo que... Pero bueno, deciros que estoy muy bien, estoy muy tranquila, he hecho muchísimas cosas, ya habéis visto, he limpiado, he atendido a los gatitos, me he puesto el tinte. Muy bien todo, muy bien, y de verdad, y gracias por el apoyo, gracias por las felicitaciones de que lo he conseguido, gracias a todas, a todas, a todas, y ya sabéis que es Pepi de Tarragona la que me envió el reloj y el bolso, Pepi, ¿vale? Bueno, pues nada, pues yo creo que después de haberos enseñado un poquito de mi lunes lunero, yo creo que ya... Hasta aquí. Muchísimas gracias a todos por verme. Como siempre, suscribiros, dale like, like, like. Hasta que se rompa el dedo. Comentar. Y como siempre os digo, yo os diré que nadie os quite la sonrisa. Porque a mí, esta que está aquí sentada, nadie. Pero que nadie se la va a quitar. ¡Hasta la próxima! ¡Ey! ¡Recordad ser felices! Que se puede conseguir mirarme a mí, de verdad, mirarme cada segundo de vuestras vidas. ¡Chao! 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 ¡Chao!